Les doy la bienvenida de esta forma porque en estos momentos tengo en el estudio a Gema González, quien es colaboradora de Casa Pelas, y está también con nosotros esta mañana Samantha Duarte, quien es la encargada de responsabilidad social, asesora de responsabilidad social de Casa Pelas. Y este es el lenguaje de señas. Cuando les decía, ¿verdad? Bienvenido, me siento feliz. Me llamo Aida. Pues bien, esto me lo enseñó Gema. Y es que sucede que Gema González fue una niña prematura, nació prematura, y producto de ello le aplicaron antibióticos que causaron una sordera, un problema auditivo muy serio. Por lo tanto, ella tenía 5 años y no lograba hablar. Sus padres no sabían, la llamaban y la llamaban, y de repente, Gema, Gema, y no escuchaba, se percataron. Y fue hasta los 7 años que Gema pudo empezar a hablar. Hoy Gema cuenta con un aparato auditivo que le facilita el poderse comunicar, pero han sido diferentes retos y desafíos los que ella ha enfrentado a lo largo de su vida, desde cómo aprender el lenguaje, pero también poder estudiar, que se le dificultaba también cuando sus maestros no sabían de este conocimiento del problema auditivo, e igualmente el poder relacionarse con la otras personas. Sin embargo, eso no ha sido un obstáculo para que ella alcanzara el éxito, como vamos a conocer en este día a través de su historia. Así que un aplauso, Gema, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, y por supuesto Samantha Duarte, asesora de responsabilidad social de Casa Pelas, que cuenta con un programa Yo Quiero, Yo Puedo. Bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias, Aida. Es un placer estar esta mañana con ustedes y poder compartir con ustedes y con toda la población lo que hemos hecho para que muchas más empresas empiecen a hacer este programa, porque es un programa buenísimo que ayuda a la igualdad, a la integración, a la inclusión de personas con discapacidad, pero que también hay un crecimiento personal en cada uno de los colaboradores que se relacionan con ellos, y como empresa te humaniza, ¿verdad? Entonces, esto es un ganar-ganar. ¿Cómo fue la integración de Gema y ser parte de los colaboradores de Casa Pelas? Bueno, Casa Pelas inició este programa e inició a conocer qué instituciones estaban trabajando la temática para empezar a aprender de ellas. Y así fue como conocimos a Los Pipitos, que tenían un programa de integración de personas con discapacidad en las empresas, y empezamos a analizar todos los procesos de reclutamiento y selección, ver en qué puestos podían trabajar las personas con discapacidad, qué tipo de discapacidad se podían trabajar dentro de la empresa. Y es así como llegamos a analizar que podíamos trabajar con 3 tipos de discapacidad: discapacidad auditiva, discapacidad cognitiva y discapacidad motriz. Y en esas 3 tipos de discapacidades empezamos a incluir personas, y empezamos también a aprender el lenguaje de señas, porque teníamos que realmente hacer una integración, y una integración no es solamente darle un espacio laboral, sino realmente hacer un vínculo, un lazo con sus compañeros. Entonces, los compañeros también aprendieron el lenguaje de señas y fue enriquecedor. Gema ayudó muchísimo porque ella no solamente maneja el lenguaje de señas, sino que lee los labios, y nos ayudó mucho a ser como el intérprete con algunos de los colaboradores que integramos, que tal vez no podían leer y que al inicio nosotros no habíamos desarrollado la habilidad del lenguaje de señas. Entonces, ella era nuestra traductora y ella nos ayudaba a entenderlos a ellos y que ellos también nos lograran comprender a nosotros. Fue enriquecedor todo este proceso porque llevó a un crecimiento personal comunicar a la gente este proyecto. La gente, los colaboradores lo recibieron entusiasmados, les dieron la bienvenida, una acogida muy calurosa, y hoy por hoy llevan casi 8 años trabajando en la empresa. Ellos han crecido dentro de la empresa a nivel profesional. Muchos se motivaron a continuar sus estudios, a seguir creciendo, a ponerse metas
de familia, de crecimiento, de profesionales, de tener su propia casa. Gema ha ido escalando en sus puestos de trabajo, hoy en día cuenta incluso con su casa también. Exactamente, hoy cuenta con su casa, con su hija, con su familia, o sea, ella ha llevado un crecimiento donde ella ha podido llevar una vida normal, pero también una vida que a pesar de las luchas que ha tenido que pasar desde su niñez, ha logrado el éxito de poder decir, he cumplido los sueños que me he propuesto. Felicidades, Gema, qué gusto. Con mucho cariño recibirte aquí y poder compartir un poco sobre tu historia en nuestra casita de Sol a Sol. Bienvenida. Fueron desde muy tierna, o sea, naciste prematura, tuviste la situación de tener que enfrentarte a aprender a hablar. Tu mamá murió cuando estabas muy pequeña y a los 8 años de edad ya no tenías una mamá. Y fueron diferentes situaciones, además de la discapacidad auditiva. Sin embargo, eso no te limitó para romper barreras y estar hoy aquí y comentarnos cómo saliste y fuiste enfrentándote a ese desafío. Muchas gracias por información. Primera vez entrar en Casa Perla, 8 años, sí. Tercer cambio del puesto, alquilar micrófono, recepción y por último digital de documentos. Uh-huh. Y gracias a Dios que ha tenido mi primera vez mi trabajo. Tenés tu trabajo, tenés tu hija preciosa, estás casada, tenés tu hogar, tenés una familia linda. Muy pequeña no podías hablar porque no escuchabas. Tus padres te llamaban y no había Gema, Valquiria, González que apareciera porque no escuchabas. ¿Cómo fue esa etapa de tu infancia y en la escuela también? Esa limitante de que no podías interactuar. Cuando era pequeña no podía hablar. Uh-huh. Mi mamá decía que tiene problemas, Gema, Valquiria, no escuchaba. Y llevamos ahí los pipitos en terapia lenguaje con una doctora psicóloga. Y aprendí terapia lenguaje. Aprendí a los 7 años, pero no tenía aparato. No tenías aparato. Y tenía frente leer los labios. Óiganme, si ustedes están a 10 metros de distancia, 5 metros, pues Gema les puede entender porque también conoce el lenguaje entonces de, sí, de los labios. O sea, ya nos va a enseñar también. Eso está buenísimo, Gema, me encanta. Estudiaste, bueno, en la niñez fue difícil por la misma problemática auditiva que tenías. Sin embargo, saliste, te bachilleraste con excelencia también, muy bien. Correcto, así ¿sí? es, y terminé mi bachillerato. Uh-huh. Solo cuando estaba en cuarto grado, la salí mal estografías, no la pasé, porque estaba sentada atrás, tiene que ser sentada para adelante y leer los labios a la doctora. A la profesora. Sí. Entonces ahí la pasé, me puse la pila, sentada adelante y terminé mi bachillerato y universidad. Estoy llevando contabilidad, tercer año, no terminaba. Acabas de mencionar algo, me puse las pilas. ¿Qué significa? O sea, que porque esto es una lección para todos. Tenemos una situación en nuestra vida, ¿cómo nos ponemos las pilas? ¿Cómo no se nos ponchan las llantas de decir, aquí nomás me quedo, no puedo? ¿Cómo nos ponemos las pilas para ser constantes, persistentes y alcanzar nuestro objetivo? Mi trabajo es primera vez, no puedo ya. Y como te ahorra, no puedo. Dale, si puedes, ponete la pila. Y me puse la pila. Cumplí mi trabajo. Y lo cumpliste muy bien. Muy bien. Además, motivás a otras personas. No solo te automotivás vos para lograr tus objetivos, porque tenés un ángel precioso y un carácter hermoso también de una luchadora, de una gran guerrera. ¿Conociste a tu esposo? ¿Tuviste una niña preciosa? Mi hermana me crió.
Sí. Ahí buscamos un apartamento aquí, ahí vivía con mi papá. Uh-huh. Y ahí conocí un vecino, me enamoré, se llama Pedro Cárcamo. Un saludo sí. para don Pedro. Y ahí me enamoré, me casé y tuve una hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija tiene 3 años. ¿Y qué significa para vos escuchar a tu hija hablarla cuando tu mamá no podía, no pudo hacer eso, digamos, con vos mientras estabas pequeña? Soy una madre buena y mi hija me decía, mamá, te quiero mucho. Diario me decía, mamá, te quiero mucho. Y mi hija habla. ¿Y ella no tiene problema? No, normal. Una gran bendición del Señor y una bendición también tenerte a vos para poder contar tu historia y que otros podamos aprender de tu gran lección de vida. Ahora, integrarte en el trabajo, llegas a un mundo nuevo, llegas a Casapela y decís, bueno, aquí sigo y me tengo que poner las pilas. ¿Cómo fue esa experiencia? Me puse la pila en Crespo a este cambio. Sí. Y aprendí diferente. El puesto me gustó. Vas desarrollando diferente aprender los trabajos. Y si en un momento dudabas de tus capacidades, seguías adelante. Adelante, seguía adelante mi meta. ¿Qué podemos decirles a las otras personas que nos están viendo y que tal vez no tienen alguna discapacidad? O aquellas familias que cuentan con hijos que tienen alguna discapacidad. ¿Y qué apoyo se requiere en la familia para que puedan salir adelante, para que seamos también compañía en ese proceso? ¿Cómo te gustaría enviar un mensaje a las familias que puedan estar pasando por una situación, ya sea que tenga un familiar que tiene alguna discapacidad? ¿Cómo podemos apoyar a una persona? Mi hermana mayor sí. está emocionada, que ya tiene mi trabajo, mi casa. Nuestra hija, mi hermana, está emocionada. La mayor que fue, me crió. Sí. Fue de gran ayuda ese proceso, porque un buen acompañamiento en tu vida. Sí. Vamos a mandar, ¿cómo se llama tu hermana? Marisa Conchala Amaya. Bueno, vamos a mandarle también un saludo y, por supuesto, nuestro abrazo cariñoso a ella. ¿Algún mensaje que te gustaría compartir en estos momentos para animar a otros también, que sí se puede? Gracias, Casapela, que ha tenido mi trabajo. Y seguí mi meta. Yo quiero ya Casapela. Excelente. Bueno, un aplauso, Gema. Muchísimas gracias. Fuiste también una de las protagonistas en el programa Rompiendo Barreras, conducido por Gabriel Cuadra Holma. Pues bien, ustedes también van a poderla reconocer porque seguramente estará también al frente de otras ediciones.